DJ Topo se está matando con Santiago Matías y se están diciendo cosas y acusándose de delitos muy graves. ¿Cómo? Ay, yo no quisiera que esto sea montado porque, coño, con amigos así, mi hijo. La verdad es que hace un tiempo escuché un video donde Santiago acusó a DJ Topo de tráfico de personas, trata de blancas o algo ¿Qué? así. Sí, es un en vivo. Y después me llamó poderosamente la atención que DJ Topo siguió haciendo los despeluñes. Y yo Sí. dije, coño, pero estas amistades tan fuertes que lo perdona todo, mi hija. Okay. ¿Qué tú no perdonarías que diga una vieja amistad tuya, de ti? Que diga las cosas que yo le vea, o sea, ¿Le le confesaste en un confesé, momento? secretos. Pitonisa, ¿qué te molestaría que diga una antigua amistad de ti? No, que si en un momento, un ejemplo, me prestó mucho dinero y a mí no me da la gana de pagárselo, que venga mi Oh, amor a tirarme para adelante. Es ajá. una falta de respeto tuya, mi vida, porque que yo te debo 1 millón de pesos, tienes que tirarme para adelante. Sí, eso es ¿Por un robar, millón? claro. Yulay, ¿qué te molestaría que haga una antigua amistad tuya? Bueno, me molestaría mucho que saquen Vamos a la ver lo fecha que. exacta de la última vez que me comieron la arepa. Pues entonces, esa persona que va a sacar esa fecha fue la que se comió la arepa. No, pero a veces uno le comenta a una amiga, mira, hoy me van a comer la arepa. Y a ti, Anida Vivi, amor, ¿qué te molestaría? Yo soy una persona Porque a tan ti te han hecho buena, muchas tan vainas. No, querida, mi amor, mentira tuya. que yo pienso que Tú lo no. que eres papelero, Papelero Papelero y lambón, entonces. Estoy pensando en un solo enemigo mío y no me llega a la mente nadie. Entonces, mi Enrique. vida. No. No, mi vida. Entonces, Él me a tiró la mí. semana pasada. ¿Para qué me tiró? Para Es que pedirme un yo no favor. entiendo cómo es que Enrique y Ali David tienen esa amistad tan linda. Si Sí. Enrique en los programas dice muchísimas cosas de lo beso tuyo. Sí, pero aquí Hay la otra muchas Él dijo cosas historias. espantosas mías Hay en el muchas pasado. historias. Hay muchas historias. Noticia, a los focos y Ah, sí, ok, topopoy. es verdad. Entonces, ¿con qué vamos primero, papi? Sí. Vamos primero con lo que DJ Topo dijo de Santiago y después vamos con lo que Santiago le responde a Cosita. Amigos, así yo no quiero. Pitoniza, tú sabes Mira, mis más oscuros y secretos. señores, tomando en cuenta que anteriormente July y Barbie, Ali David le decía a Topo Point nació Mentira, ciego, no, 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 que no, era no. tan feo que parecía No, nació ciego. Y mira no, ahora cómo te no, no, no. refieres. Eso fue un día que Yelida trajo un romo barato y yo Ajá. estaba borracho. Ay, mi amor, después, viste, hablaste de romo tú. Ahorita viene Yelida y dice, la pitonisa me dijo borracha. Tíralo. Porque tú me mandaste el WhatsApp. Yo no veo a los foques radio, señores. ¿Es verdad? He recibido, no. No Ni te lo creo. cuando yo estaba. Yo no veo, es que yo ni lo despeluñe veía. Y también vi también el video que hablaste de que tú me diste cámara. Que tú recuérdate que este canal tiene más de 10 años abierto. Cada vez que yo abro esto, yo actualizo. Yo tengo una inversión más de 10 mil dólares en cámara, señorito. La última computadora de edición me costó a mí como 140 mil pesos. Es una blanca. Una vez tú me diste una negra de toda la computadora que tú tenías cuando tú dabas view. ¿Te recuerdas que te descubrieron? Y yo tengo pasaporte europeo, gracias a Dios. Que si hubiera sido por ti no lo hubiese tenido. ¿Qué? Porque lamentablemente tú quieres vender a la gente una cosa, pero tu sueño es que yo nunca pise Estados Unidos y tú sabes por qué. Yo sé todo lo que tú tienes en el consulado americano. Pues sí, ya no me tiene que mencionar, porque ya yo lo bloqueé de todos lados, de WhatsApp, de todos lados, está bloqueado de todos lados, no queremos negocio con esa gente. Y ya no queremos negocio con esa gente. ¿Te vieron? Así que no me tiene que mencionarme a qué. ¿Para qué me va a mencionar a mí si no tengo negocio con él? Yo por ahí no voy, desde el último de Peluño ni voy ahí. Yo nada más llamaba para mi cuarto que me deben. Me deben 3 meses desde Peluño y no me lo han pagado. ¿Qué malditos millonarios son estos? Yo no veo a los foques radio, señores. ¿Es verdad? He recibido, no. No te lo creo. Ni cuando yo estaba. Yo no veo, es que yo ni lo despedí. Acusar a Santiago de cosas con consulado y vaina y jodienda. Es como revolver vainas viejas. Santiago ha comentado 1 millón de veces que se siente orgulloso de la ficha que tuvo porque fue el primer Habemus Data, cosa que se hizo, que es que la eliminación completa de una ficha, o sea, que hayan aceptado que hubo una equivocación por colocarla. Entonces viene DJ Topo, si es tan amigo de él, ¿por qué entonces quiere tratar de enchinchar y meter? Pero es que ellos No es siempre la se han primera llevado vez. así, ellos Esta no siempre es han la dicho de primera vez. todo. Pero es muy Cada vez bajo. que ellos dividen, se tiran todos los trapitos al sol. A mí lo que me sorprende es, yo entiendo que Santiago, para él lo importante son sus números y lo importante para él es su empresa, los Foque Media Group. Pero debe haber como un límite y yo creo que Claro. ya Topo llegó al límite.
ya trabajen separados, porque cada vez que ustedes se dividen, empiezan a decirse muchísimas cosas que la gente, bueno, que a lo poco lo tenga pendiente, cree muchas cosas de las que dice Topo, porque Topo tiene muchos años a tu lado. Entonces, como él tiene muchos años a tu lado, es muy creíble las cosas que él dice. Entonces, dividan ya definitivamente, el que continúe con su proyecto, tú continúa con el tuyo, no hables de Topo Pon y Topo que no hable de ti y listo. Y ojo, al único que le favorece toda esta situación es a Topo Pon, porque él ahora mismo en la actualidad le está dando mucho calor a su canal de YouTube, ahora tiene a Melvin TV, le está dando mucho calor, entonces cuando Santiago viene y le responde, todo eso, mi amor, le genera beneficios a Topo Point. Sí. No, y que también mantenerse en el margen del respeto, porque tú y yo no podemos estar matando, pero tiene que haber límites, tiene que haber una línea de respeto, donde, ok, vamos a dividir tú por tu lado, yo por mi lado, pero hay cosas que están en una cajita de Pandora que no pueden salir. Pero, señores, eso tampoco se quedó ahí, porque Santiago le respondió a todos. ¿Cómo? ¿Se atrevió? Sí. Después del pito consejo. Santiago, no, Santiago, que no le gusta responderle a nadie. Sí, casi no. Casi a nadie, casi. Tíralo. Porque tú no eres ni la sombra de lo que tú eras. Tú dabas mucha risa, esa chelcha que tú hacías aquí. Era algo místico y eso se perdió porque comenzaste a tenerle odio y resentimiento y envidia a la gente que comenzó a trabajar contigo y la viste y viste crecer. Porque nosotros de una forma u otra tratamos de evolucionar para bien o para mal, como tú entiendas. Pero estamos tratando de evolucionar. Tú te quedaste en el 1995 cuando Sergio Vale. Y te lo dije en tu cara en el último despelún. Y no una cuestión de número. Que tú me dabas tanto view, que te quedó otro. Lo que le da view a todo el que se sienta ahí. Y es evidente. Mira, es posible. Nosotros tratamos de que el líder se sintiera cómodo. Y de todas las maneras posibles le explicamos de que el live stream, o sea, el en vivo, no es lo mismo que grabar en diferido. Que nadie en esta era iba a escuchar una hora de Topo, un monólogo, si no hay una interacción de un grupo. Por eso le hiciste la vida imposible hasta Sabrina, hermano. Y no me importa lo que tú hables de mí, el matrimonio que tuviste en los años 90 por negocio, que tú le admitiste al cónsulo o al consulado general de República Dominicana, que te casaste por negocio con una mujer, porque tú querías irte a República Dominicana con nosotros, pensando en esos tiempos, los muchachos que queremos viajar, que queremos progresar, en donde ya se progresa, porque tú has progresado ya en RD. Tú estabas de guañangao, que perdiste esta casa por el movimiento y jodía con cable. El día de hoy tú tienes una plaza con de todo, gracias a Dios. Pero el primer chivato fue un matrimonio que hiciste, motrenco. Y el segundo chivato fue el caso del Chain. Esos son los dos chivatos que hay en el consulado que no te dejan pisar Estados Unidos, líder. Diga las cosas como son. Deje de estar culpando al otro todo el tiempo. Tú eres muy viejo ya, de que para hacerte la víctima todo el tiempo. Está bueno ya. Ponte a leer el libro. Porque tú no eres ni la sombra de lo que tú eras. Tú dabas mucha risa. ¿Que se ponga el libro lo que le recomienda? Él cambió mucho. El concepto del despeluña cambió mucho. Porque uno lo veía y uno se reía muchísimo, sí, con él. Pero luego es una realidad. Se volvió tenso porque Topo no quería que los demás participaran como en su segmento. Y una hora escuchándolo solo a él como un monólogo, como dice Alofoque, que es experto en monólogo, que es el que más hace monólogo del país, iba a ser un poco cansón. ¿Sí? Ah, pero Foque no hace monólogo. Voy otra vez con mis interioridades. No. A los Foque no hace monólogo. Claro, los primeros 20 minutos, claro, de todos los en vivo son un monólogo. Bueno, madre, pero si él es dueño de su programa, ¿qué quiere? Bueno, está bien. Tú sabes que cuando Sabrina estaba en A los Foque, ahí tan buena amiga Sabrina, y tocaba el despeluñe, terminaba el despeluñe, y yo le decía, Sabrina, ¿cuál fue tu momento donde más brillaste hoy? Cuando le dije, es verdad, líder. ¿Y qué más le dijiste? Nada. En la hora y media, sí. ¿Y el tuyo cuál fue? Es cierto, líder. Y ya. Eso fue lo único que dijiste en hora y media. Es verdad, sí. Porque es que si uno se metía, había chiquilío. Es verdad. Pero entonces, Alida, lo que dice yo es cierto, se molesta. Alida, si entonces, la persona indicada para decirle a todo el público si esa situación es verdad o no, eres tú. Es verdad. Porque trabajas en el edificio rojo, trabajas en el programa, entonces tú eres el único que es no verdad, puedes. Es verdad, se está dando demasiado duro. Y yo lo que pienso es lo siguiente. Yo a veces he querido meterme con una opinión, pero ¿sabes qué?
capaz que dentro de 2 semanas vayas a hacer un despeluño. Exacto, por eso lo que te digo, que con Santiago Matías nunca se sabe, o sea, allá nunca se sabe nada. Yo no me he hecho enemigo de nadie, me moraba. Vi una declaración del doctor Nastra donde él mismo dice eso. Yo no me meto en ese tipo de problemas porque sé que no voy a solucionar nada. Es verdad. Así que, mi amor, mátense para allá claro, y yo sigo por aquí. Y honestamente, él como jefe de uno, yo, como él es mi jefe, quisiera siempre defenderlo. Siempre que yo pueda defenderlo, quisiera, pero a veces me echo para atrás porque digo, coño, ahorita me digo de todo con Topo y saliendo de Sin Filtro, 7:30 de la noche, me encuentro a Topo en la recepción. Para hacerle peluña, porque Santiago es así. O sea, Santiago siempre, todo el tiempo es así. Él se puede estar diciendo de todo con Toquicha, con Yailin, con Perencejo, y de momento tú ves en vivo 9:00 de la noche. Pero fíjense. Que fíjense la situación con el mismo Melvin TV. Todo el integrante de esa plataforma tenía duda y temor de que él entrara a trabajar a Melvin TV. En la plataforma. No lo descarto. Sí, porque él fue igual que Topo Pony. Ahorita viene y lo pone a hacer de peluña. Y llega la pajarita así, mira. Mi amor, mira. Melvin ha tenido que bajar. Es muy cojo él. Él es un cojón. Es verdad. Santiago es tan fuerte que se atreve a contratar a Melvin y sentarlo en la aldea del sonido, en la aldea de la radio. ¿Tú te imaginas? Ahí mismo, Santiago. Yo lo que sí siento que todo está muy tenso, pero yo le tengo la mejor opción, señores, para que se relajen y se desestresen. Y es Marbury Aesthetic, señores. Así que si usted quiere sentirse como una princesa y ser tratada como tal, simplemente pase por Marbury Aesthetic. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, en la Plaza Bolívar, segundo nivel. Allá cualquier procedimiento que usted quiera hacerse, los labios, perfilamiento de nariz, masaje postquirúrgico, carboxiterapia, de todo, láser, frío, tienen el diodo también. Contamos con doctores venezolanos que son expertos en la materia. Y también, señores, para no darle tantos detalles, porque ustedes tienen que ir por allá. Estamos en New York. ¡Oh! Yes, we are open in New York. Estamos en la 207 Street en New York, señores. Así que para que usted mantenga esa figura y ese rostro así, miren esto. Señores. Ellos son los encargados, señores, de todo. De todo. Tenemos máquinas también para los músculos. Tenemos de todo. Simplemente pase por Marbury Aesthetic. Tienes la piel suave. Y el chocho. También lo tengo suave. Ay, Dios mío. Con pila mujeres.